¿Cómo andas? ¿Bien? Ya llamaste al abogado. Encontré este video que me pareció muy hermoso. Pero, ¿podemos verlo? Quiero ver si lo choran. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿a quién llamarías? Ah, quiero ser amigo de ese chabón. Y Manola, ¿a quién vas a llamar? A mi abogado. Hola. Horacio. Sí. Escondé la guita, porfa. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿a quién llamarías? Y el otro día, justo aparte lo hicimos con mi novia. A mi vieja. Desde ya, sí, 100%. ¿Sabes decirle te amo? Sí, todo el tiempo. A mi familia en general, es algo como muy común. Bueno, vos sabés que la idea de este experimento es demostrar en vivo un llamadito a alguien que ames y decirle cosas lindas. ¿Te animás? Sí. Me animo, el tema es que está de viaje ella. ¿Tu viejo? A mi viejo sí, obvio. Hey, hola, Michael. Yo soy Lotito. Bien, ¿y vos? Bien, bien. Estoy acá en un experimento social y simplemente te llamaba para decirte que te amo. ¿Es el chico de barba? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué capo se pide! Acá te está escuchando. ¡Qué capo que sos, maestro! ¿Qué haces, Miguelito? ¡Gracias! ¡Qué lindo, boludo! Yo sabía que esto me iba a pasar un día, ¿vos sabés? En realidad, ¿sabés qué? Dije mamá primero. Pero bueno, sí. como está de viaje, está más complicado. ¡Mamá! Primero mamá, no. Pero mamá, vos mamá, vas a mí. Sí. ¡Claro! No me dio opción, uno solo. Te amo, hijo. Yo también, Michael. Te amo mucho. Bueno. Qué lindo. Seguí para adelante, flaco, con eso. Esto es espectacular. Dale, gracias. Te mando un abrazo. Un día lo hacemos. Y me vuelvo loco. Chao, Michael. Te amo, hijo. Chao, yo también. Espero que me llames a mí después. Bueno, gracias, Dima. Gracias por compartir.